in Donkey Kong Country. Leaping rhinos, giant bees, flying chimps. Only for Game Boy Advance. Rated F. Seen before in the complete Super Mario world with 78 levels. It's Mario's biggest adventure ever, now on Game Boy Advance. Come spend time with us. Rated E for everyone. SP, featuring a luminous screen so you can even play in the dark. There's a rechargeable built-in battery. It plays your favorite Game Boy Advance titles. And it's compact, so it's ready to go. ポケットモンスターエメラルド、宝円地方に残されていたもう一つの冒険。そしてバトルフロンティア、戦略を駆使してバトルドームやバトルチューブなど7つの施設を全て勝ち抜け、グラードンと海王ガが激突するとき レックウザが目を覚ます。
ラルド。For the unexpected. Metroid Fusion, now on Game Boy Advance. Ah, Mama, 救急車 来るよ. ¿Qué hace, amiga? Bienvenido. Configurando todo, ahí arrancamos. Ah, acá estoy, ahora sí. Bienvenidos, buena gente. Bienvenidos todos a un stream fugaz que va a ser hoy. Porque hoy no me pienso quedar mucho, sino que simplemente estoy haciendo un poco de tiempo. Y dije, bueno, ya que tengo algo de tiempo para hacer, qué mejor que darle un rato al Madden y avanzar un cacho. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Justo me llegó una notificación de Steam. Me andaba revisando un par de cosas mientras tomaba un té. Ah, todo bien por acá. Hoy me pegué un baño, lavé la cabeza y después me clavé una pizza, pero le mandé cebolla salteada con tomate. Arriba le puse queso y arriba jamón. Y quedé re pesado de la panza, pero no te da una idea. Así que estoy acá que me costaba levantarme del sillón, pero pero acá andamos, todo bien. Creo que ya tengo todo listo para empezar. Así que... sí, no, me fui al carajo, me hice una pizza, pero que... de esa que si no, pará, no puedo más. Ahí está. Ah, me quedó la puerta atrás. Pero bueno, como digo, hoy va a ser un directo cortito. Porque no sé cuánto voy a estar, pero bueno, voy a tratar de avanzar por lo menos un partidito y fue. A ver si conecta. ¡Vamos, carajo! Conectó. ¿Vos todo bien? ¿Pudiste agarrarle la mano un cacho al mayón al final? Va. Ahora, ¿por qué suena la música? Me gustaría saber, siendo que la vez pasada desactivé toda la música, ¿no? Me parece algo bastante raro, pero bueno. Va mejorando bien ahí. Bien ahí, chabón. Esto es lo que yo quería, cambiar a los 3 minutos.
y ajustar un poco el sonido porque me quedé sordo. ¿Sabes que vi un meme hoy? Te lo iba a pasar, pero después me colgué. Que había, no sé, como 20 personas en una pileta. Y en un costado habían cuatro personas jugando Mahjong en el medio de la pileta. Y era como, ¿qué carajo? O sea, tenían una mesa de esas flotantes con los cuatro tableritos. ¿Y por qué, boludo, jugaba Mahjong en la pileta? Me acordé de vos y de Nobody hoy. Pero bueno, después si lo veo de vuelta, lo paso al Discord. Estaba en Continue Season. Bueno, ¿tenés algo para proponer para ver de fondo mientras viciamos? Yo había pensado ver un video del colega Sakichanes sobre la leyenda de Zelda, pero si no podemos ver boludeces de Yakuza, curiosidades, algún video de algún youtuber, lo que venga. Mientras no tenga copyright. Yo estaba jugando con los Panthers. Pero eran los Panthers, ¿no? Sí, eran los Panthers. Porque antes estaba. No, yo estaba con los Santos. Uy, no me acuerdo. Pará. ¿Un schedule? Los Santos ganaron 12 a 30. No, pará. Yo estaba con los Panthers. Sí, yo era los Panthers. Más curiosidades. Tenía ganas de ver uno. Pero pará. Quiero desactivar la música de vuelta porque no puede ser que tenga música esta. Season Play. Bueno, continuar Season ya está. Panthers. Vamos a jugar entonces. Chi, chi, chin. Le decíamos todo que sí. Dame Play Options. Set Music Off, por favor. Ahí está. Está mal configurado y todo. O podemos ver un karaoke de. Nada, eso ya no. A ver, vamos a ver un video de Konat. 30 juegos de GBA de peleas en 8 minutos. Que Konat es uno que se pasa siempre por acá, así que. Lo que sí se va a colgar un poco todo hasta que lo pueda ver en pequeño. Y hasta que acomode todo. Que encima arrancó. Este Konat te arranca los videos en 720p, 60 FPS, te cuelga todo el coso. Pero bueno, sorteo, bla bla bla, portada, sorteos. ¿Qué hace, Nau? ¿Todo bien, Nau? ¿Era acá que yo lo ponía? Venimos a buscar sillas para segundo B. ¿Qué hace, Nau? ¿Venía a buscar silla vos también? Creo que yo hacía algo así. Bueno, ponele que más o menos ahí queda. Pará, aguántenme un cachito que ya vengo y arrancamos. ¿Todo bien, Nau? Hoy vi un video re zarpado de un chabón que hizo una Nintendo Wii adentro de una Game Boy Advance. Fue tremendo. ¿Qué haces, Nobody? ¿Todo bien? ¿Qué dice este señor? Pará, pará, pará. Fuera de joda, vi una Nintendo Wii adentro de una Game Boy. Una cosa loquísima, pero se podía. Pero bueno, vamos a ver un video acá de Konat para ver qué juegos me van a tocar a continuación. O eventualmente, mejor dicho. En esta bella manía. Ronaldo, ¿qué hace, Ronaldo? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Esperá que se me recolgó el video.
Ahí va. Aquí va. No, mirá ese autobús tremendo. ¿Te gusta, chabón? Me alegro. Sí, lo hice. A ver, lo tenías que tener. Todos los compañeros de manía tienen su Autobot. Vos no podías ser menos. Ahí va. Bueno, como hacíamos la vez pasada mientras hice un poco esta basura. Uy, espera que encima se ve re chiquitito. Mientras hice un poco esta basura, vamos a ver acá un videito de del buen Konat. Ahí sin que me tape demasiado mi cosa. Si tienen algún video copado para ver, pásenlo que lo cargamos, ponemos algo de fondo y mientras vamos viciando. El Ronaldo, gente, como bien dice el bot, por si no lo conocen, está haciendo la Nintendo 64 manía. Así que es una manía hermana prácticamente a lo que es la Game Boy, al igual que la GameCube. Así que más que recomendado su canal. ¿Me tenés que enseñar a hacerlo? Sí, 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 seguro. ¿Vos usás el chatbot? Porque es con eso. Es simplemente agregar un evento, pero sí, después te enseño, te lo paso y le puedes poner un sonido, un video, lo que vos quieras. Yo tengo con sonido nada más. Es más, ya que estás acá, Ronaldo, cuando puedas elegir algún sonido, onda cuando arranca la Game Boy, cuando arranca la 64, algo de eso, o algún sonido de un juego para acompañar el mensaje, que va a quedar muy bueno. Sí, sí, es el de Streamlabs. Así se llama. Streamlabs Chatbot. A ver. La verdad que está bastante bueno. Romer, por ejemplo, lo hace con videos. Viste que él cuando ponele comento yo, aparece un clip de mi canal o cosas así por el estilo. Está muy bueno. Pero ya lo tenés que elaborar un poquito más ahí. Kulma, bienvenido. Che, pará que se está viendo medio cortado este video. Pensé que iba a ser Konat hablando, pero me cagó porque no se ve. O sea, se ve cortado y no habla. Me cagó, voy a tener que buscar otra cosa. Pero como decía, podemos ver el video de Saki. No le pedí permiso, pero bueno. Es un tipazo, así que no pasa nada. Sobre la historia y desarrollo de The Legend of Zelda, ya que está Ronaldo por acá, que también es gran fan de la saga. Vamos a escuchar un poquito a Saki. Hace varios años que quería hablar de fondo. Siempre lo pateo. A veces porque siento que no es el momento adecuado, otras guitarra nueva, viene ahí. Porque se merece y muchas otras veces porque no creo poder hacerle justicia, más teniendo en cuenta los tiempos manejados actualmente en el canal. Hoy todo eso no cambió, pero que The Legend of Zelda cumpla 35 años de su lanzamiento. Aguante Zelda, loco. Tal cual. Obligue a hacerlo de todos modos. Como muchos sabrán, soy argentino y por estos lados lo habitual era tener un Family Game y cartuchos que, si bien tenían juegos de Nintendo, no eran originales, eran copias. Si bien tenía una Nintendo NES clónica que le había... Ay, no, como pasó por el medio, qué forro. También podía usar el adaptador para jugar juegos de Family sin problemas. Y menos mal, porque los NES eran imposibles de comprar y no era común... Espera. ¿Por qué estás jugando este videojuego? Porque se llenó la comunirrancia, Coolmast. ¿Viste el desafío comunitario? Que vos no lo veías porque estabas en celular, me parece. Bueno, los que estaban en PC aportaron con los puntos del canal y finalmente se llenó la barra. Pasamos el Puppy Loop ayer y bueno, empezamos este. Así que básicamente por eso. Que casi nadie tenía en su tienda juegos originales de NES. Jamás me crucé a The Legend of Zelda en un videoclub, negocio o en la casa de algún amigo. Nunca vi su cartucho original. O no, qué bien que me la hizo. Muchos años después, se cumplió finalmente, pero por ese entonces solo conocí el juego por la revista Nintendo. Los años pasaron y jugué de todo. No claro, solo juegos de Nintendo NES o Family, sino de Sega Genesis, PlayStation 1, 2, y llegó una PC a mi vida y con ella la emulación. En ese momento ya existían varios juegos de Zelda, ya era una saga, una franquicia icónica. Claro, con el Wind Waker me pasó lo mismo. O sea, el Wind Waker es un juego que tenés que jugar muy de a poco, muy tranquilo, y tenés que estar dispuesto a perder horas enteras navegando sin encontrar nada, porque el juego es así. Está bueno, pero a ver, a mí me gustó muchísimo, pero no lo rejugaría.
Creo que ya con haberlo jugado una vez, me parece que ya es suficiente para... Ya tuve suficiente de navegación de barcos por ahora. Pero está muy bueno. O sea, en general me gustó. Es muy buen juego, muy buen Zelda. Pero tenés que perder tiempo a lo loco. O sea, tenés que navegar y navegar. Y encontrás una parte del mapa y... Y bueno, tenés que navegar y navegar y volver y recorrer todo y una y otra vez. Está bueno como experiencia nueva para jugarlo una vez. Pero dos veces ya no sé si me lo aguanto. Importancia no solo por el hecho de que me gustaba arrancar las cosas desde el principio, por lo que iba a tener que empezar con el de NES cuando recién tenía una PC y estaba deseoso de cosas nuevas, sino también por el mundo de posibilidades que me presentaba esa herramienta y la animación. ¿Qué hace, Romer? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido, Romer, ídolo del retro gaming de la Nintendo NES Manía. Y amigo del Sakichanes, del cual estamos robando un poco de su preciosa voz para... Hola, Don Dait. ¿Cómo está? Y ese saludo nimrodiano. Como para poner algo de fondo y que no sea tan embole el madre, ¿no? Porque si no, es demasiado embole esto. No hay ni música de fondo, apenas hay sonido. Es una cagada este juego, pero bueno. Como para hacerlo un poco más entretenido. Romer, ¿me das permiso para ver tus antiguos videos de YouTube mientras viciamos esto? Yo por las dudas pido permiso. Ay, no, me cago. Ya empezamos remate. Este partido lo empecé horrible, che. Porque Romer antiguamente se mandaba muy buenas reseñas, muy buenos videos sobre prácticamente todo lo que era Nintendo, Sega. El contenido que más lo caracteriza, ¿no es cierto? Y estaría muy bueno como para acompañar. Sí, no hay drama, vamos. Por las dudas, si no le afano al Sakichan, es que. Capaz que después le salta la coincidencia de video y me caga. El primer sonido del Yahoo me parece que engloba bastante bien. A ver, aguantame un cacho que. Voy a poner pausa acá. Voy a guardarlo en una pestaña nueva. A ver, ¿tu canal era Romer vs. The World también? Porque ya la verdad que no me acuerdo. Hace tanto que no consumo YouTube como YouTube posta. Que ya me olvidé de los canales de los colegas. Quise buscar un ya de Link revelando la espada, pero no encontré. Tienen que haber seguramente. Ah, o sea, tenés 20 millones de juegos de Zelda, alguno debe tener. Uy, oh, pero mirá qué culeado tiene los Nintendo Forever resubidos. No, ¿sabés cuándo voy a encontrar tu video? A ver, de los más antiguos. Acá está, mirá. Ninja Gaiden, Chip and Dale. Pará, pará, pará. No, pero yo quiero ver las reseñas, porque me copaban mucho las reseñas de guardado en el cajón. ¿Dónde están? Esto, pero esto es nuevo, pará, ¿por qué me aparecen cosas de... Hace 4 años. Sí, el canal tiene mucho más. Acá está. Esto es lo que quiero ver. Capaz con lista de reproducción. ¿Quién llegó? ¡Anubi! ¿Qué hace? Deja de romper todo. No, viejo. Voy a romper todo, digo. ¿Te las paso por susurro? Dale, dale, dale. Aguanta. Igual acá está lo de las listas de reproducción. Acá está todo, me parece. Lo mejor de Romer vs. The World. Ah, ahí está. Vamos a ponerlo desde el primero. Obviamente. Ahí va. ¿Qué haces, Anubis? ¿Todo bien? ¿Gusta un poco de fútbol americano? Encontré. Creo que encontré. Hay que ver si carga. Y se me tildó toda la PC. Bueno, se me tildó toda la PC, pero... Mirá, este tema estaba re bueno. Dale, viejo, que se rompe todo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Creo que son estos, ¿no?
Estos son clips de coso. Sí, estos son clips de Twitch. No, pará, no era este. Aguantá, Romer, aguantá. Rock Nacional. Clásico de domingo, stream 2018. Tops, acá estaba. Los tops. Bueno, se supone que ahora debería estar empezando a correr. Sí, rompiste todo. Y ya es costumbre. Vos ya me conocés, ya sabés cómo soy. Si no rompo todo, no es. No soy yo. Ahí está, ahora sí. Temazo. Temazo de Journey. Bueno, para los que me están rompiendo son estos. Estos rivales, que ya empezaron haciéndome goleada. Son 10 de arcade. Me pidieron un comentario que haga. Ese tema era de Sonic. De arcade, así no que va de. Acá está. Espero que lo disfruten. Bien. No, Dios. ¿Cómo estás, Nomade? ¿Todo bien? Hoy jugamos un poco de Madden mientras lo vemos a Romer de fondo. Sus videos de las épocas doradas de YouTube. Por lo menos tratar de avanzar un partidito. En realidad hoy no tengo mucho tiempo para streamear, así que estoy aprovechando un ratito que tengo libre nomás. Uno de los pocos videojuegos de carrera que me gusta, creado por Gaelco en 1993, donde tenemos cuatro carreras de distintas dificultades, llenas de obstáculos y corriendo contra reloj para continuar jugando. Ah, sin sí. Duda era uno de los arcades más llamativos en la sala, ya que el mueble original... Mejor emulador de Android, Lustax, me parece, que es el mejor. Aunque posteriormente pudimos encontrar bootlegs del juego en muebles estándar de arcade con palanca y botones. Perdí un poco la gracia, pero aún así se podía jugar muy bien. ¿Llegué o no llegué? Terminó el primer cuarto. Claro, cierto que lo puse en 3 minutos, con razón. Bueno, pero ya estoy a un centímetro del touchdown. Super 6 de ¡provecho! Durante mucho tiempo fue mi juego preferido de fútbol hasta que salió el International Superstar Soccer en la Super Vamos. Nintendo. Vamos que se recupera. Y lo portearan al SNES. En los años posteriores siguió siendo mi preferido a pesar de la salida de Virtua Striker. Super Side Kick 2 fue publicado por SNK en el año 1994, que fue una mejora significativa de su precuela, el Super Side Kick. Este juego contaba con 48 Buenísimo. Secciones divididas Vine en 6 Roma. Regiones. Lo que diferenciaba este título de otros del mismo género era la dinámica de juego, las transiciones entre el partido y las chances de gol. Bueno, para los que vienen recién llegando y no están muy enterados, les comento, tengo que jugar este juego que me va a durar como 20 horas y es un embole como casi todo juego de deportes, por lo tanto lo que vamos a hacer cuando tenga que streamear este juego es poner de fondo videos o podcasts o cosas de... Por lo general van a ser de otros colegas, o si no por ahí videos míos o lo que venga. Así que, ya que está Romer acá, le hacemos el aguante viendo sus clásicos videos, sus reseñas, contenido de muchísima calidad. Y mientras tanto, le ponemos pausa, charlamos, comentamos un poco, vemos si estamos de acuerdo o no con lo que dice. Si se manda algún moco, lo mandamos al frente. Y más que nada, como para tratar de hacerlo un poco más ameno, digamos. Ni me acordaba, dice. Suele pasar, ¿viste? Cuando te pones a ver tus videos viejos y decís, che, pará, esto, ¿en qué momento hice este video? Me pasó la vez anterior que jugué Madden, que estaba viendo mi canal, que decía, pa, loco, esto del 2016, ¿qué onda? ¿En serio? Pero bueno, es difícil streamear, no hay tiempo. Yo recién jugaba NBA Jam. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo el NBA Jam! ¿Qué versión estaba jugando, no, Madden? A mí la que me gustaba mucho era la de Sega Genesis, la Tournament Edition, que de hecho la tengo allá atrás porque es uno de mis dos juegos de Sega Genesis que sobrevivieron a la vez que me vendieron todo el contenido de Sega Genesis para comprar dos juegos mugrosos de Play 2. En esa época me sobraron el NBA Jam y el WWF WrestleMania, al cual le hice una reseña, así que si quieren después la podemos ver. Y bueno, quedó como uno de mis juegos favoritos de la consola, porque en realidad no me gustaba el básquet, pero... Lo que tenía era que como te podías cagar a trompadas... Mirá vos, como me hizo esta intercepción, me cagó la vida. Como te podías cagar a trompadas, era un cago de risa. Y bueno, como no me quedaba otra, lo tuve que jugar y jugar y jugar y... Y jugar hasta que le agarré el gusto.
una mecánica fresca para la época, que te ponía en una oportunidad clarísima de gol a larga distancia. Incluso si no querías usar la chance de gol, tenías un tiro fuerte al ingresar el área. El juego comenzaba con el último partido clasificatorio al Mundial. Luego, un torneo mundial de selecciones con tres partidos en un grupo, cuarto de final, semifinal y la gloriosa final. Cada partido, si terminaba en empate, podías elegir, gastando otra ficha, repetir el partido, jugar gol de oro o penales. Deme un segundito que me llegó un mensajito importante, así que... Ahí ven. Tugaplan en 1990 publicó un juego de plataformas donde debías eliminar a todos los enemigos en la pantalla para pasar de nivel. Cuenta con 50 niveles, un jefe cada 10 niveles. ¿Se entendió? No importa. Este tal vez fue el primer juego que tengo en memoria de haber jugado. Un juego muy agradable, divertido y desafiante, donde controlamos dos muñecos de nieve que deben rescatar a sus princesas. Algo típico, ¿no? Che, pará. Pará. Se me choteó el contador de días. Ah, no, ahí está, ahí aparece. No dije nada. X-Men es una de las franquicias de Marvel que más me gusta en el mundo de los cómics, y gracias a Konami tuvimos un excelente juego basado en el piloto de la serie animada, X-Men, Pride of the X-Men. En mi ciudad había un arcade de 4 jugadores. Con el tiempo me enteré que existía un arcade de hasta 6 jugadores con 2 pantallas simultáneas. X-Men es un beat'em up clásico donde podemos usar a Wolverine, Cíclope y compañía para rescatar al profesor Xavier y a Kitty Pryde, y termina con los planes malvados de Magneto contra la humanidad. Casi de vuelta, no pasa nada. Sunset Riders. Konami en 1991 lanzó un juego lleno de acción, tiros y bandidos buscados en el lejano oeste. Sunset Riders es un juego cooperativo estilo run and gun donde podías jugar hasta 4 jugadores, donde manejamos un grupo de cazarrecompensas que buscan eliminar a los forajidos buscados por la justicia. La curiosidad de este juego es que los personajes están diferenciados entre los que usan revólver y los de rifle y escopeta. Steve y Billy usan revólver que tienen proyectiles más rápidos. Bob con su rifle y Cormano con su escopeta. ¡Aguante Cormano, viejo! ¡Aguante Cormano! Hablar de un juego tan querido y conocido como Sunset Riders. Mi vida, acá estás. Justo estaba hablando con vos. ¿Cómo estás, mi amor? En el mundo mundial, desarrollado por Capcom. Te estaba esperando tus mensajes. Y el primer juego de la saga Final Fight. Ay, no, esta ya está perdida. Para, ya estamos. Y así cruzaremos a trompadas toda la Metro City para detener a esta banda callejera. Sin dudas, un juego que pude disfrutar muchísimo en su época, y que a pesar de las limitaciones de la SNES, también pude disfrutar su porteo, a pesar de todas las contras que tiene. Era como tener un arcade en tu casa. Knights of the Round, uno de los beat'em up que buscaba en cada salón de arcade al que podía entrar. Knights of ese también the estaba Round muy bueno, es otra joya, pero muy bueno. En el año 1991, donde manejaremos al rey Arturo. Che, acá ya me cago, ya esta ya no la puedo lograr. Ya voy a perder por esta, ya no la puedo lograr. Enviados por Merlín para destronar al malvado rey Garibaldi y unir a toda Inglaterra. Sí. Un juego que tiene la particularidad de ir subiendo de nivel a medida que vas incrementando el medidor de puntos. Un juego increíble. Este video es de Romer. El beat'em up definitivo de Romer versus The World. Lanzado en el año 1993, basado en el cómic Xenozoid Tales, un juego post-apocalíptico que devuelve a la vida a los dinosaurios. Jack Tenrek, un mecánico, y su grupo de justicieros deben detener a una facción de terroristas que mata dinosaurios y experimenta con ellos. Cadillacs y Dinosaurios fue uno de los arcades que más jugué y que no debía faltar en un salón de recreativos. Che, pará, ¿soy yo o me guardo la partida? Panthers, ¡me guardo la partida! Ay, no te la puedo creer. Tengo que empezarlo de vuelta.
¿Pero por qué me guardo la partida si yo salí? Street Fighter 2, World Warrior. No, tengo que jugarlo todo de corrido. La segunda y más famosa entrega de la saga Street Fighter, quien sentó las bases de cómo hacer un videojuego de luchas, copiado hasta el hartazgo. Si bien no soy un eximio luchador de Street Fighter, alguna que otra ficha de más le ponía. Amo me este guardó juego la partida, lleno de personajes qué cornudo, inolvidables qué juego. Y un soundtrack totalmente no. memorable. Lanzado en 1991 por Capcom. Para mí, el mejor juego de lucha que existe. Pará, perdón, Romer, pero pará. Pará, ¿qué pasó acá? Esto no era así en el otro. Esto no era así en el 2003. Me acaba de guardar la partida. O sea, yo le puse para salir del partido. Y me guardó la partida. O sea, esto me jode porque a partir de ahora, o lo hago todo de corrido, o cuando voy perdiendo, en vez de ir al menú principal, directamente apago la consola. Nah. O sea, que voy a tener que hacer los 21 partidos o sin perder, meter el playoff y fue. No, es que hay que hacerlos bien. Pero vamos a hacer un partidito cortito. El tema es que tengo que empezarlo de vuelta porque ya tengo uno ganado y uno perdido. Ya no me sirve esta partida. Así que tengo que empezarlo todo de vuelta. ¿Me acompañás, mi amor, en un partidito chiquitito? Sí, no, es que estaba reconcentrado en el video. Y de repente veo que hay. Que pasaron dos fechas y me guardó la partida con el resultado que tenía hasta ahí. O sea, tranquilamente podés jugar a lo trucho. Y no sé. O sea, vamos a desmenuzar el juego. Tranquilamente podés hacer un tanto, los primeros 7 puntos, vas al menú y ya está. Uy, pero estaba sin la cámara. O sea, tranquilamente podés hacer dos tantos, vas al menú y ya está. Pero nada, eso es muy de cabón. Vamos a tratar de jugarlo mejor. Que se pueda, pero es que me recagó porque ya la vez pasada había ganado un partido. O sea, me cagó. Y ahora quiero jugar con los Santos. Bueno, vamos a hacer un partidito corto. Total son. Eso para los funados. No, qué buena onda. Vamos a hacer un partido corto. Total son de 3 minutos y no va a durar mucho. Senta horribles. No, está bien. Qué juego mal hecho. Bueno, ya así empezamos el Madden. Así empezamos el Madden. La vez pasada fue de prueba. Vamos a empezarlo de vuelta. Podría ser peor. Podrían ser que me pase esto después de 20 horas como si le pasó a Nick, según me enteré por ahí. Que estuvo jugando 20 horas en un RPG y se le corrompió la partida. Así que mientras no me pase eso, no pasa nada. Y ahora cambiamos de equipo, así que, bueno. Pará, yo sería este de acá. ¡Ah! Un genio mi jugador. Es feo, pero bueno. Es lo que hay. Hay como 10 de esta cosa. No, no me voy a enojar. Nada más digo, qué cagada, loco. Porque ayer estaba re contento con que había hecho un partido. Que encima ayer hice uno de 5 minutos. Que tiene todo el mérito. ¿Qué hace, Ciro? Bienvenido. Y ahora, por probar nada más, puse el menú y me cago. Bueno, menos mal que me pasó en el segundo partido, como digo, y no en el décimo quinto. Pero bueno, es lo que hay. Que el juego es así. Lamentablemente, se me ha perdido el progreso. Pero pará, vamos a poner algo de fondo porque si no. Vamos a hacer un partido hoy y fue. Y ya estamos. Pam, para, pam, 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 pam. Esa música de Sonic, papá. Pero querido, otra vez me estás haciendo lo mismo. Robocop. Publicado en el año mató. 1987 por Data East. Uno de los arcades que más odié, pero con amor. Con todo el amor del mundo. Difícil y muy come ficha. Que más odié, pero con amor. Y pasa. ¡Rodfile! El D-Dines. Uno de los personajes que más me gustan los ¿Cómo anda, Rodfile? Capitán, no me voy a enojar. No, posta, fuera de joda. Fuera de joda. También te voy a defender el destino de la Tierra y de la Galaxia. Este juego fue lanzado bien. En el año 1991 por Penalty. Capcom en bien. Los arcades. No me voy a enojar. Porque ya pasé el anterior. O sea, si ya pasé el anterior, puedo pasar este. Lanzado por Konami en tranquilamente. 1922, pasé el posterior, perdón. Serie animada del mismo nombre, donde Duke y los Joes deben derrotar a los. Mi vida, tenés frío. Un shooter sobre rieles en tercera persona que tiene demasiada acción. ¿Cómo anda, Rutile? Bienvenido, ¿todo bien? Pac-Mania. Pac
Pac-Man es un Venga, tómese unos mates. Y desde que tengo uso de razón, oh, pará. Arcades, el clásico Pac-Man. Pero pará. La versión que me voló el mate fue el Pac-Mania, lanzado por Namco en 1987. Era una especie de reversión del clásico juego a una especie de 3D de vista isométrica. Una locura en ese momento. Vos sabés que incluso YouTube me está andando mal y no me está... Ahí está, ahora sí. Mortal Kombat fue y será uno de los títulos más el Ronaldo. Importantes en el mundo videojueguil. Por méritos propios. No me voy a ver un tosaviar. Se los prometo. Pero muchas veces el arcade estaba hasta Se los prometo o dejo la manía. Ya está, ya lo dije todo. Por lo que no lo pude disfrutar. Si me abro un tosaurio, dejo la maníaca. Lanzado por Midway en el año 1992. Fue el comienzo Listo. De la saga más sangrienta de los juegos de pelea. Voy a hacerme un test. Dale. Te esperamos. Mutant Ninja Turtles. Toma, lo cagué. En 1989, Konami lanzó Todo bien, señor. Me alegro. Que tenía una increíble serie animada llamada Teenage Mutant Ninja Turtles. Si bien está más basada en el éxito de la serie animada y las figuras de acción que salían como pan caliente, todo este negocio no podía ser ajeno a los videojuegos. Bien. En este caso, a los arcades. Debes Cuidado con lo que dices, tranqui. Lo que más se juega en los arcades. Yo sé por qué lo digo. Por las tortugas ninja, puedo obnubilar Yo sé por qué lo digo. Sobre este juego, pero manejar a tus héroes preferidos del cual tenés tantas cosas que no vas a cumplir. Yo sé por qué lo digo. Hasta unos calzoncillos no tenía precio. ¿Qué carajo? Ser uno de los mejores beat'em ups más conocidos de Konami. Manejamos a Donnie, Mike, Raph y Leo bien. Para rescatar a Abril O'Neil y al maestro Splinter. Y de paso a Full arruinar defense. Los planes de Full en defensa, ¿no? Y su Foot Clan de dominar la ciudad de Nueva York. ¿A dónde, Full? ¿A dónde, Full en defensa? Sin más, este es un top muy especial y subjetivo, ya que me basé en los títulos que más jugué en los arcades en la época que los salones de recreativas eran moneda común. Y obviamente mis preferidos a la hora de gastar esa preciada ficha que tanto cuidamos. Si les gustó este top, dejen Así empezamos. Like, dejen su top 10 en los comentarios. Yo soy Romer, nos vemos en el próximo video. Qué grande, Romer. Pero bueno, la música del Sonic te quita todo lo malo. A la comunidad de la GDA Mañana tenemos el gusto en común. Day pancitos. Así es. Así es. Y los videos del Romer. Bueno, bueno. Vamos 7 a 7. Vamos empatados. Vamos. Bienvenido vamos. A un nuevo video de Romer. No. ¿Qué es Sidon y qué es Sidon? Para. Es verdad, sos un Sidon. No. Vos sos un hermoso Vaporeon. Ahí está. Solo vos podés ser Vaporeon. Porque está bloqueado para moderadores. Así que solo vos podés tener ese lujo. Bueno, como decía, ¡uy! Top 5 juegos de fútbol, mirá, justamente. Este deporte genera mucha pasión en toda Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Fútbol de verdad, ¿no? Este número 5 les traigo este juego llamado Tecmo World Cup Soccer, lanzado por justamente Tecmo en el año 1990, donde una de las características principales era la vista cenital sobre los jugadores del campo de juego. Contaba con 16 selecciones mundiales de fútbol, de las cuales todas pueden ser seleccionadas. Malísima esta. Nuestro objetivo Te era quiero, mi amor. Todas las selecciones Te quiero mucho. Y obtener el campeonato. La música de Sonic es todo lo que está bien, tal cual. World Cup Soccer es una especie de sucesor espiritual del Tekken World Cup. Están re agresivos estos tipos. Las máquinas de arcade. ¡Ole! Bueno, perdí 12, pero... Están re agresivos estos jugadores. Ayer estaban re mansitos, ayer les gané 77 a 70. Bien, 14, recuperé. Creo que tengo una más. Sí, para avanzar 8. En el puesto número 4 se encuentra el Konami Hyper Soccer, el primer videojuego de fútbol de Konami para una consola de Nintendo y considerado la semilla no me tiré. De las posteriores sagas no, no International Superstar Soccer y Winning Eleven. Ah, pero interferencia de ofensa. En la NES en el año 1992. O sea que penaltis de pie, dale. De que la cancha se ve desde un lateral. Nah, este título posee 24 selecciones jugables. 24 zarpado para lo que es un juego de NES. Bueno, espera. Cuando pase algo así, vamos a reiniciar y empezar de vuelta porque ya me están sacando demasiada diferencia. Y así no me gusta. Número 3, como no podía ser de otra forma, se encuentra Captain Tsubasa Volumen 2 Super Pero ves, mirá, te lo graba. Esta es la cagada que te lo graba. O bueno, capaz que el 2003 también era así, pero yo no me la acordaba. Pero es una cagada que te lo grabe así. Capitán Tsubasa.
La curiosidad acá es que los Panther. Muchos de estos juegos han llegado de forma pirata, por lo que lo pudimos jugar Vamos, Panther, en el carajo. Family Game o en el Nintendo NES con el adaptador. Y este sí que estaba buenísimo. Este juego es ampliamente similar a su precursor. Lanzado en 1990 por Tecmo, este juego tiene la particularidad de no ser un típico juego che, de fútbol. Es que encima se frenó el timer, está todo roto este directo hoy. Pará. ¿Por qué se frenó ahora el timer? No entiendo. Speed reset. No sé, pero start, dale. O sea, está rotísimo este directo. Está mal decidido. Este man se ve más nítido que el anterior, ¿sí? ¿Sabes qué es lo loco? Que es anterior al 2003 y sin embargo corre más fluido. Sabes que en el 2003 quisieron hacerlo más realista y ahí me cagaron, pero... O sea, ahí la cagaron ellos, no me cagaron a mí, pero bueno. Es como que corre mucho mejor que el 2003. Este es el 2002. Voy a dejar el Gol, un título que es muy importante para mí porque fue mi primer juego de fútbol en la NES. Gol fue lanzado por Jaleco en el año 1992 y cuenta con 24 de las selecciones más famosas del momento. Gol es uno de los simuladores de fútbol que destacó la NES a pesar de las limitaciones de la consola. O peor. Tiene la particularidad de usar la cancha en diagonal, algo que es innovador en los juegos de fútbol de esa época. Ocho no avanzan los míos, O sea, ustedes fíjense que los míos se están quedando quietos, no están avanzando un carajo. Y es la misma táctica que usé ayer en, y que usé en todo el juego anterior. Están cagando. Dale, viejo. En el puesto número 1 voy a mencionar a Kunio-kun no Neketsu Soccer League. Este, sabes que nunca lo jugué, el Kunio-kun. Legal a estas tierras lo pudimos jugar con el adaptador para juegos de Family. Lanzado en el año 1993 por Tecno Japón. ¿Qué pasó ahí? Es un juego que se diferencia de otros juegos del mismo deporte por su estilo humorístico, violencia y movimientos especiales que podíamos realizar en el medio. Se va a cagar. Si bien este título no es un simulador de fútbol hecho y derecho como el Goal o el Konami Hyper Soccer, es considerado uno de los mejores de la NES. No, pará, ¿qué tiene Select? Season Play. Dame Season Play, Season Rules, 3 minutos. Dame New NFL Season. Sí. Borrame la partida anterior. Por favor. Vamos a poner... Dije... A los Panthers. Contra los Vikingos. Y vamos a hacerlo bien, viejo. Vamos a hacerlo bien. ¿Sacaron campeón a su selección en algún momento? Bueno, déjenlo todo en la caja de comentarios. Ahora sí se viene, gente. Estas eran de prueba. Esta es la de verdad. Nos vemos en el próximo. Ahora sí se viene. Ponele, ¿no? Bien. Bien, 0-0. Arranca el primer partido de todos. Es bastante serio. Lo que pasa es que ayer había hecho un partido que duró una hora, que había ganado. Y se me perdió el progreso por esto. ¿Me entendés? Y claro que voy a estar serio así si el juego te pierde el progreso cuando vos salís al menú principal. Pero ahora empieza la partida posta. Ahora empieza la verdad. Antes estaba medio dormido. Es que también pasa eso, que estoy un poco dormido. Me levanté temprano hoy y me puse a hacer cosas. Pero... Mirá qué buen pase. Que en el canal le vi hace mucho, es mis 5 consolas preferidas. Mirá qué buen pase que le voy a dar ahora. Mejor me hubiera quedado jugando Mahjong. En el quinto puesto conmigo. Se encuentra una consola que, a pesar de que el canal es considerado retro, esta no está en esa categoría. Pero no me ataques a mí. Es una consola de Microsoft que realmente disfruté mucho. ¿Se viene, Ronaldo? Vamos. De Batman, Deadpool y de ese estilo. Mirá qué pasa. Mirá qué pasa. Se viene. Domine. Touchdown. Para Ronaldo, señores. Y tal vez un poco. Vamos, carajo. Voy a considerar Touchdown. La Master System de Sega. Ahí va. Una consola que, a pesar de que... ¿Ves? Si no hacen el aguante, sí se puede. Si no, no. De 8 bits, ahora sí. Ahora sí. Y esta va para los trailers, mirá. Adentro. Golazo. Y se vino nomás, claro que se vino. Fue una buena
consola que pasó bastante desapercibida. Ahora sí, hay que disfrutarlo, viejo. No hay que renegarlo, hay que disfrutarlo. Si lo disfrutás... En el caso justo, creo que la mayoría me va a matar por incluir la consola de 16-bit de Sega. No solo la mayoría, dijo Sega, traidor de la población en Argentina. En el tercer puesto, sin dudas, está el Sega Genesis. Omega. Mi equipo son los Panthers, los Panteras de vuelta. Espectaculares. Si no fuera porque me crié jugando consolas de Nintendo, sería tal vez un puesto más arriba. Vamos, 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 tú puedes, Carlos, tú puedes. No sé. Bueno, fue mala mía, esta fue mala mía. Reconozco que esta fue mala mía. Se merecen ese punto. Al Super Nintendo, la consola de 16 bit de la gran N. Siendo una de las consolas que más usé de chico y una de las consolas que más juegos he alquilado. Y la segunda consola que más juego. ¿Vos sabés que es un poco tosco? Fueron incontables cintas. Super Mario 64. No, qué garro. Bueno, callate, callate, Ronaldo, que acá tengo un Superman Sudoku. Un Sudoku de Superman. No sé cómo mierda lo voy a jugar eso, pero bueno. Hay que hacerlo igual. Dice masoquismo. Totalmente memorables y tal vez los juegos que más he jugado en mi vida. ¿Qué avance? 9. Mega Man 3, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2, Battletoads. Y podría seguir jugando toda la tarde. Si no se dieron cuenta, la mayoría de los gráficos que hay en mi canal están basados en juegos de 8-bit. Y sin duda, históricamente, la NES es una consola que no solo ha salvado la industria de los videojuegos, sino que también ha divertido a millones de personas a lo largo de su vida. ¿Lo van a tener que pedir? Aún hoy se pueden encontrar juegos en 8-bit gracias a los clónicos de la Famicom, el Family Game. Bien, excelente pase. Se vino el segundo, se vino el segundo, se vino el segundo, se vino el segundo. Dejá en los comentarios pues. ¡Ay! Top 5. Por un pelo de rana calva, señores. Y que por nada del mundo lo voy a cambiar. Yo soy Roman y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Roman. ¿Tienen algo más para ir viendo, gente? Así vamos variando un poco. Igual ya está terminando el primer cuarto. Y este ya es el último intento por hoy, así que... ya estamos, pero... pero bueno, si quieren ver algo variado... bien, carajo. ¡No! Esta intro me encantaba, chabón. Bien, 3 a 7, vamos muy bien. Voy a ponernos un poco en contexto para los que tal vez no hayan sido contemporáneos a esta consola de videojuegos. Muy bien, vamos a casita. Yo tengo la de Piratas del Caribe y nada que ver. Es una versión del Famicom japonés de Nintendo. Esta máquina de 8 bits, más o menos este paso. No me gustó mucho. Bien, lo puse. Es considerada la más exitosa de la época y la que ayudó a la industria de los videojuegos a levantarse nuevamente. Y ya que los puse más o menos en el tema, quiero mostrarles mi top 5 de la NES. Esos juegos que durante toda mi vida he vuelto a jugar una y otra vez. Y que por de consideración son los 5 mejores juegos de la consola de 8 bits de Nintendo. Now you're flying with power. Bien, muy bien, muy bien. Avanzó un montón, pero lo trabamos. ¡Cucha, qué tema! Tan difícil como Ninja Gaiden, uno de los mejores de la consola. En este caso, Ninja Gaiden, fue más que una molestia y uno de los juegos que aún no puedo terminar. Pero ¿cómo quedarme con solo eso? Tal vez la nostalgia me mueva demasiado con este increíble juego de la compañía Tecmo. Lanzado en 1988, Ninja Gaiden es un plataforma de scroll lateral donde tendremos que enfrentar un ser demoníaco que planea dominar el mundo, atravesando 6 niveles llenos de molestos enemigos y trampas por todo. Etapa uno más y soy yo. Hasta ahí parece un juego y le puedo seguir haciendo más llamativo que un juego. Era la del Mario feo, estaba pensando justo en eso, sí. Sin embargo, el Mario 2 nos ofrecía algo que hasta ese momento ni el Mario feo. Una historia, feo ese Mario. Una trama tan compleja. Ay, no. Hasta podría haber sido digna novela policial. Sin policías, con ninjas y demonios. Además poseía... yo no lo pude pasar este Ninja Gaiden. Que generaban ese ambiente sombrío que la historia contaba. Yo nunca lo pude pasar. Romer se lo pasa en una hora. Bestia el chabón. Facilito, dice, mira, facilito manda. Tal vez mi crítica más severa está en los injustos fallos con respecto a los enemigos. Imposible ese juego. Una y otra vez.
Decí que no lo tengo en clásica ni en series, porque es imposible ese juego. No, no puedo. Te lo juro que yo no puedo pasarlo. Sigue en mi corazón, y es uno de mis favoritos en mi colección de videojuegos. Pero sí también, al igual que Romer, está en mi corazón porque es uno de los mejores juegos que hay. Es un clásico. Sí, sí, seguís ganando pancitos porque todavía no reiniciamos desde febrero, más o menos. Como deshabilité todos los canjeos y todo. Mira qué buen pase. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Me gusta ese pase. 45 minutos, mirá, mirá, ¿cómo? Carajo. ¿Cómo haces, Romer? Pero vos porque lo mirás mucho al Mexican Runner, que ese se lo runea cada rato, ¿no? Donde debemos rescatar a Pimple, uno de los Battletoads. El Battletoad nunca me puse a jugarlo con ánimos de pasarlo, realmente. Llegué hasta los primeros niveles, pero no me dediqué a pasarlo. Todavía. No a trabarlo este, que está solo. Bien. Segundo tiempo. Y eso es algo destacable. Diversidad de escenarios. En un momento bajamos por un hueco, al siguiente corremos a toda velocidad hacia el lateral, al siguiente estamos escalando serpientes gigantes que atraviesan... Mirá que bien que hablaba Romer de este juego, y cuando lo tuvo que jugar en la manía se quiso agarrar con la puerta más o menos. El stage final, la torre que custodia Darkwing. Ay, no la agarro. Hace rato no veo el Mexican, yo tampoco hace un montón que no lo veo. Sé que lo runea cada tanto, pero hace un montón que no lo engancho. Va, de por sí no lo sigo. Pero, o sea, lo conozco, pero... Que sea lo que Dios quiera, ya está. ¡Oh, y la agarro! Espera, ¿cómo? Pero si la agarro el mío. Ah, me cago. Ese Fair Down, trucho. ¿Cuánto vamos? Y no te dice cuánto vamos. Juegos ardientes por su enorme dificultad. Sí, podría ser. Podría ser. Al ser muy parecido a la saga Mega Man, salvando algunas mejoras que introduce el juego, como cambiar personajes durante un mismo nivel. No, quiero saber cuánto vamos. 14 a 14, ok. Voy bastante mal. Sí, Pandey, son juegos recurrentes, sí. Sí, sí. Gráficamente se contrasta. Ese nunca lo jugué, el que estás mostrando ahora. Infantil de los personajes con escenarios terroríficos y jefes aterradoramente más detallados. Perdido, este bien, bien. Poco más. Davils, ¿cómo estás, Davils? ¿Todo bien? A ver, tengo posibilidades todavía. Si no me la gana en esta, tengo posibilidades. Me la gano. Perdón, qué cagada. Ya estaba ahí nomás de recuperarla. Y 2 minutos. Esto que te corta la jugada te da una bronca también. Pero bueno. Little Samson cuenta con la opción de elegir la dificultad entre Easy y Normal. El modo Easy cuenta con algunos niveles medios. Y el juego en sí cuenta con un sistema de password. Cero avance, muy bien. Bueno, short gain en realidad, pero yo lo considero cero avance. Aunque en realidad es un avance. De una sola yarda. Skull the Hero's Lair, dice que está muy bueno, sí. No lo jugué todavía. Pero aproveche. Juegos más disfrutables. Gente, nos vemos la próxima. Porque acá ya la peché. No, pará. Perdóname, Romer, pero... Ninja Gaiden 4-2 OST. Perdóname, pero así... Así no puedo, viejo. Vamos a ver si lo puedo dar vuelta de manera épica. Sí, pasé la colección de los juegos de... De Play 2, no, de Play 3. El Ninja Gaiden Black, el Sigma 2 y el Sigma 3. Perdóname, pero así no puedo. Así sí voy a poder. Vamos que se la puedo remontar todavía. Vamos, Dito. Mirá lo que corre este señor. Lo que corre este señor, ¿eh? Y se levanta y sigue corriendo. No le importa nada al chango este. Vamos, ahora sí. Ganancias 6. Bien ahí, carajo. Vamos. Vamos que le tengo que hacer una acá. Y empatársela. Y terminar el segundo tiempo en empate. Si hago eso, soy yo.
casi. Casi, boludo, por una yarda. Por una yarda. Ahora tengo un minuto para hacer esta. Esto de falso star, me estás cargando. Otra. Este juego también tiene el falso star, no te la puedo creer. Este juego también tiene el falso star. Qué garrón que es eso. Porque es un tema de que me hace una falta sin que yo no toque nada. Es algo que me da mucha bronca. Pero bueno. Camondito, camón. Ay, boludo, no. Está perdido. Está perdido. Bueno, quedan. Quedan dos todavía, ojo. Y tengo más espacio ahora. Bien, 20 a 21, estamos ahí nomás, estamos ahí nomás. 33 segundos, no creo que se la pueda aguantar 33. Realmente no creo que le pueda aguantar 33 segundos acá. Porque ahora es cuando empiezan a tirar los pelotazos esos que yo detesto. Y ahí me van a cagar la vida. Pero bueno, lo primero es que haga touchback acá. Así. A ver si llega el touchback, touchback. Ay, casi. Bien. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 31. ¡Ah! Está muy jodido esto. Tengo que aguantar nomás. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Va a tirar. ¡Qué bien! 24 segundos, dale, dos pases más. Dos pases más. En realidad es uno, porque el, si le pifian este ya está. Sí. No, ay no. Bueno, pero first down y ahora, ¿hace tiempo? Sí, hace tiempo. Bien. 7, 6, 15, 14, 3, 2, 11, 10, 9, 8, 8 segundos. O sea, esta es la que le tengo que tapar 8 segundos más. 8 segundos te pido nada más. ¡Sí! ¡Halftime! ¡Va! ¡Carajo! ¡Mira ahí! Se la aguanté, guacho, se la aguanté. Vamos que... Segundo... Tercer cuarto. Vamos con el tercer cuarto. Ya más tranquilo. Pasa que esa era decisiva. Si me hacía esa ya me sacaba diferencia de 14. Entonces... Tranquilo. Bien. Muy buena. Muy, muy buena. Acá creo que me va a hacer tanto. Porque la va a despejar. Exactamente. Bien. Ganó 23. Me rompió en esto, ¿eh? Avanza un montón. 4 es un montón. Para hacer el primer pozo. ¿Qué pasó? No entendí nada, pero bueno. Se supone que se la saqué. ¡Oh, qué bien! O sea, hizo un mal pase a sí mismo y perdió por eso. Yo también le paso... Yo también soy manco. O sea, yo si pierdo, pierdo por manco, no queda otro.
Bien. Muy buen pase. Muy buen pase. Vamos, Muhammad. Tú puedes, Muhammad. Eres tú, Muhammad, contra el mundo. Esperen que voy a sacar esto. Así queda el fondo del juego. Vamos, vamos, vamos. Que todavía no está todo perdido. Un poquito, pero hice un tiempo bárbaro, así que me sirve. No, no, ¿a dónde será? ¿Penalti? ¿De qué? ¿Es bueno para mí? Sí, perdón. Oh, qué bien, perdón, qué buena onda. Me resetió eso. Tuyo. Excelente, excelente. Muy buena como se la di vuelta acá, ¿eh? Orgulloso de mis jugadores. Hoy, en este partido por lo menos. Estuvo muy buena, la verdad. Che, está re alto el volumen, ¿no? De la música. Ustedes avisen porque yo si no, no tengo idea. Bien. Es porque ahora estás inspirado, tal cual. Tal cual. O sea, los videos los voy a dejar para los momentos en que esté más relajado. Voy a hacer más música que otra cosa. Cuando juegue esto. Bueno, igual es que antes no me tiraban estos pases también. Eso es lo que pasa, que antes no me tiraban esos pases nefastos. ¿Me entendés? Pará con la bucela, por favor. Hincha pelota, ¿qué? Dios mío. Pará. Pará. Vos sabés que es bueno que me haga siempre este de un punto, porque si me hace el otro, el de dos puntos, ese no se lo agarro ni en pedo. Yo estoy completamente seguro de que el de los dos puntos no se lo puedo agarrar ni en pedo. Y al final del partido me parece que va a intentar hacer eso. Bien. Se durmió este. ¿Cómo está el de la... Es insoportable el flaco ese. O sea, loco, denle un pancho, no sé, que se atragante y que se muera, pero... Basta, por favor. Bien. Qué buen pase que tiré ahí, chabón. Ah, en realidad la recibí bien, yo. Dito americano, no, eso nunca. El dito americano nunca, eso no, eso no. Es más, voy a hacer tiempo. No me sirve hacer tiempo ahora, pero un poco por lo menos quiero. Bueno, listo, que cambie de cuarto y listo. Último cuarto. Se la tengo que resistir acá. Bien, final. Albiceleste, ahí está, muy bien. Albiceleste y transandino. ¿No es cierto, mi amor? ¿A dónde se tiró el otro? Bueno, tengo 3 minutos para hacerle un par de puntos y resistirle. Bien. Transandino. Claro, Transandino. Que está después de la cordillera. ¿No es cierto? ¿Me vas a joder como cuando hablé en inclusivo? Que dije todes, porque me estaban rompiendo tanto las bolas que dije no sé qué cosa de todes.
Ah, no, no. ¿Por qué son así? ¿Transandinos? Y bueno, es lo mismo. Es lo mismo, mi amor. Bien, touchdown. Transandino, o sea, a través de los Andes. Transandino. No, trasandino. Porque no estás tras... Bueno, sí, me cagaste. Es trasandino, pero igual. Pa, no lo mismo, no importa. Transalbino. Bien, 35-28. Vamos, vamos, vamos. Vamos re bien. Vamos re bien. Tengo las possibilities. Oh, y encima le hice touchback. Mirá, mirá, mirá. Touchback. Excelente. Eso es buenísimo porque hace que el chabón vuelva del todo. Y que vuelva del todo. Y quedan 2 minutos para aguantar nada más. Voy a quedar más fuera. Bien, bien, bien. Es un tranque que está en los Andes, claro, por eso. No seas excluyente, mi amor. Bueno, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Bien, frenenlo. Bueno, eso es first down, pero no importa. Y empiezan a llamar a los timeout. Eso es muy molesto. Y se caga de risa la otra. ¡Oh! ¿Cómo se la tapí, guachín? ¡Qué bien! ¿Cómo me gustó esa? Atento, mis jugadores. Atento, y el mío está re nervioso, mira. Qué bien, qué bien. Último pase incompleto, por favor. Y se la robo. ¿Qué dices tú, Roberto? ¿Qué dices tú, Roberto? Allá, bien. Ganó C4. ¡Sí! ¡Buenas tardes, Carlos! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, pará. Este ya es el último. O sea que ahora la despeja. O sea que le resistí recontra bien este ataque. ¡Qué buena defensa! Me río de ti. Chito usted. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, tan buenas no son, Carlos, porque arranqué y ya perdí la partida anterior, así que este partido ya debería ser el segundo y no el primero. Pero bueno, todo bien dentro de todo. ¿Y vos cómo andas? Choque los 5, Carlos. Choque los 5, Carlos. Ahora ya está. Ahora ya me relajo. Lamentablemente ha vuelto el Madden, sí señor. Bueno, lamentablemente no, porque lo pedí yo, pero bueno. Ya iba siendo hora. Porque me los quiero sacar de encima. Pero esta vez prometí que si me enojo, dejo la manía hasta acá. Y chao. Mirá, otro touchback. Excelente lo que patea este muchacho. Bueno, por lo menos... Todavía no voy a festejar, porque siempre que festejo antes de tiempo termino perdiendo. Pero el primer partido de los 21 ya casi estaría. Bien, muy bien. Fuertes palabras. Sí, lo prometo. Con este juego, si me enojo después con otro, bueno, ya es otra historia. Pero con este juego no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque es un juego de deporte, si a veces se gana y a veces se pierde. Es así. No, pará, que no se me vaya. Que no se me vaya en la inspiración ahora. Que no se me vaya en la inspiración ahora. ¿Qué es esta música, por Dios? Ojalá esta vez lo pueda ganar entero como debe ser. Casper, ¿cómo estás? ¿Tramposo? No, no, ¿qué tramposo qué? ¿Cómo estás, Casper? ¿Todo bien? Muy buenos días. Estamos a punto de terminar el primer y único partido de hoy. Así que bienvenido. Pará, pará, esto tenía...
tenía un remix. Tenía un remix en el. En el Warriors Orochi. Que estaba muy bueno. Acá en el Warriors Orochi 3. Buenas tardes, es verdad, ya son casi las 4. Ahora sí, viejo. Con remix electrónico y todo. Bien. Un minuto a 14. Es aguantarlo un poco más, Casper. Es aguantarlo un poco más, ¿estamos? Un minuto 14, Casper. Un minuto 14. La podría haber agarrado el mío, pero no fue lo suficientemente despierto. Así que no la agarro un carajo. Pero andá a hacerme dos tantos en 30 segundos, no podés. Sencillamente no te da el tiempo. 30 segundos, bien. Vamos, muchacho, nos defendemos la pelota, que el balón no se mancha, viejo. Repiola la flautita, ¿viste? Es que en realidad... Oh, encima le pifió. Es del Warriors Orochi 3, que es un juego que mezcla la dinastía china con el periodo Sengoku japonés. Y bueno, ya que está, le metieron personajes, le metieron a Ryu, le metieron a un par de dioses griegos, empezaron a mandar fruta. Y bueno, cuando metieron a Ryu, mandaron el tema este más icónico de todos. Y le mandaron como si estuviera hecho en parte electrónico y en parte japonés antiguo. Vamos Pantera, vamos Pantera, vamos Pantera. Vamos Pantera, vamos Pantera, vamos Pantera. En el niño salía Ryu, mirá, no sabía eso. Qué buena onda. En el Orochi 3 estaba Ryu, estaba Akane y no me acuerdo si había alguien más de la saga, me parece que no. Mirá, están re nerviosos los tipos, mirá cómo presionan. Están re nerviosos. Y se termina, dale que se termina. 10 segundos y se termina, gente. Primer partido del campeonato ganado. Cortalo, dale. Lo cortó, gané. Gané. Oh, ganamos. Ganamos, gente. Primer partido de 21. Ahora sí, oficialmente ganamos el primer partido 21. ¡No! ¡Mirá qué buena onda, Ari! ¿Cómo estás, Ari? Nos metieron en un DLC como jefe secreto, mirá. ¿Cómo jefe encima? ¡Qué buena onda! Listo, pará, vamos a grabar la partida ahora. Ahora sí. Bueno, no sé si está Ari por ahí o si fue la suscripción automática, pero bueno. Si está, le mando un saludo enorme y le agradezco. ¡Sí! ¡Mirá, está Ari! Muchísimas gracias, che, por esa sub. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, Ari? ¿Qué cuenta del senpai que hace mucho que no lo veo tampoco? Listo. Listo. Ya estamos. Listo por hoy, gente. Suficiente. Bueno, no hubo avance, pero... Puedes hasta conseguirte su armadura y todo, zarpado. Gente, hoy no hubo avance, pero por lo menos entendí, y mejor haberlo entendido en el primer partido y no en el décimo, que si vos te salís al menú te guarda la partida igual. Así que yo hoy me considero satisfecho. Por lo menos eso valió la pena. Vamos a proceder entonces a hacer una raid. A ver quién está en directo ahora. Fue cortito hoy el directo, pero bueno, ya saben que cuando se juega Madden se juega de a poco. Porque hay que jugarlo de a poquito y que se vaya haciendo cada vez más. No hay que rushearlo porque si no te agarra la desesperación y cagaste. Pero bueno, ¿qué tal si le hacemos una raid al Morsa? Que la vez pasada también me ha raideado a mí. Y de paso tengo ganas de escuchar Painkiller, así que vamos para lo del Morsa.
Gente, gracias por el aguante. Disculpen que hoy fue un directo cortito, pero como digo, hoy era un directo para pasar el rato hasta que se hacía la hora, que es ahora. Y ya estamos. Nos vemos, amiga. Suerte en el Yakuza. Nos vemos, gente. Muchas gracias, Ari. Disculpame que llegás y justo me tengo que ir, pero bueno. Mañana sí, mañana le meto un par de horitas. Un poco más largas, me parece. Espere, Morsa, espere, que todavía no lo raideo. Espere, espere, espere. Ahora sí. Nos vemos, gente. ¿Cuándo puedo hacer la raid? Que no me deja raidear ahora. Bueno, no me deja raidear, no sé por qué. Nos vemos, Casper. Pero ahí arranca. Che, qué sueño que me agarro. Buen jueves, igualmente. Igualmente para todos. 3, 2, 1. Vamos, hermano. Quiero hacer una raid, que no se me cuelgue toda hora. Bueno, anda nefasto, así que ahí se va. Ahí vamos con Morsa. 3, 2, 1 y vamos.